En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos hoy una misa votiva de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Corazón, con deseo he deseado compartir esta Pascua con ustedes antes de padecer. Entonces vemos cómo la Eucaristía expresa los sentimientos más íntimos del corazón de nuestro Señor. Entonces podemos señalar algunas virtudes que encontramos en el Santísimo Sacramento, virtudes del corazón sagrado de Jesús que proponemos para nuestra imitación. Primero vemos que en el Santísimo Sacramento el Señor muestra una gran obediencia. Siendo creador del mundo, se obedece las palabras del sacerdote y baja del cielo. Y eso aún cuando el sacerdote es el más indigno, entonces nosotros que rebelemos tanto para obedecer en las cosas tan pequeñas, y vemos el Señor del universo que obedece la palabra de su criatura. Vemos en la Eucaristía la caridad del corazón de Jesús que es tan profunda que tiene la disposición o el deseo de seguir muriendo, por así decirlo, cada día hasta que conquiste nuestros corazones y no descansa hasta lograr su propósito. Vemos en el Santísimo Sacramento la gran misericordia de Dios para todos, derramando su preciosísima sangre y poniéndose como el precio de nuestro rescate. También en el Santísimo Sacramento vemos una inmensa humildad que es que no podemos expresar adecuadamente cuando Dios se esconde en bajo las especies de pan y vino para que podamos acercarnos a Él con más confianza. Si estuviera en su aspecto normal, imaginamos cómo era en Tabor, resplandeciente con gloria, tendríamos miedo de acercarnos, pero se esconde bajo apariencias tan humildes y naturales para darnos la confianza de acercarnos a Él. Muestra también mansedumbre y paciencia. Él sabe muy bien las muchas injurias que va a sufrir por hacerse tan vulnerable, tan escondido en su aspecto glorioso. Entonces, con tanta facilidad, los corazones ingratos, como somos nosotros, lo podemos tratar con desprecio y hasta sacrílegamente. Y Él bien lo sabe. Bien sabe los sacerdotes indignos que no creen en el Santísimo Sacramento como deberían y cometen cualquier tipo de abuso. Y en vez de mandar castigos del cielo, permanece con mansedumbre por amor a nosotros. En el Santísimo Sacramento, nuestro Señor también muestra su deseo de establecer paz y unión, que es la finalidad del Santísimo Sacramento, de vincularnos más íntimamente con Él y entre nosotros. Y vemos entonces el horror que es cuando traten de cambiar este propósito del Santísimo Sacramento, por ejemplo, alegando que uno puede recibirlo sin estar en gracia, sin tener las debidas disposiciones, alguien que permanece en pecado.
Qué ofensa contra el corazón de Jesús que establece este sacramento para que vivamos con su misma vida, que el cual es imposible cuando estamos en una postura de enemistad. Entonces necesitamos quitar los obstáculos para que se perfeccione este vínculo. Y finalmente vemos en el Santísimo Sacramento la perseverancia en el amor del corazón sagrado de nuestro Señor, de que Él permanece por lo largo de los siglos, permanece en muchísimos lugares en un estado de olvido donde no, nadie lo visita ni lo honra, a veces en condiciones muy indignas por quien es Él, porque no se esmeren para tratarlo con la dignidad que merece, pero persevera en ese estado, permanece hasta el fin del mundo, tan solo para ganar un solo corazón, tan solo para convencer un solo alma de la grandeza de su amor, y convencerle a visitarlo y acompañarlo y entregarse a Él, quien se ha entregado totalmente por nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.